Fíjate, son taquitos muy chiquitos. Básicamente son como si fueran de canasta. Tienen ese mismo tamaño. Inclusive, pues creo que hasta la misma preparación. Son de deshebrada, chicharrón, papa, frijol y jalapeño con queso. Yo me voy a pedir tres, ¿no? Diferentes, deshebrada, chicharrón y jalapeño con queso. Ah, miren. Es un pequeño chilito. Muy bien. Chicharrón y de deshebrada. Lo que me cuentan es que la salsa no está nada picosa. Básicamente es que un complemento que sabe muy rico. Y miren, la técnica aquí, por lo que he visto de los regios, es salsita. Y vámonos. La salsita, de verdad que sí no pica nada, ¿eh? Está muy condimentada, ni salsita verde, pero está rica. No es prensado. Taco rápido, bueno, barato y vámonos a seguir la chamba. Ese sí se me antoja bastante, ¿eh? Ese chilito. Miren, es un chilito bastante pequeño. Adentro tiene queso, está capeado y tiene también una pequeña porción de frijolitos, lo cual de verdad le da como un pequeño toque como si fuera de guisado, pero de vapor. Miren, aquí está la pared de los famosos que han comido aquí tacos Don Pancho. Está choche. Si está choche, debe de ser calidad. Y fíjense, tacos Don Pancho cuenta con el distintivo H. Para que vean nomás la calidad que existe. Limpia el vaso con el taco. ¿Así te gusta? Sí, así. Nah. ¿Dónde se rompe? ¡Au! Ese es de papita. Yo me sigo quedando con el de jalapeño, ¿eh? Yo también. Dicen que lo hacen de shot. ¿Sí? ¿Neta? Algunos lo hacen. Pide un deseo antes de darle el shot. ¿Y no tengo que poner mi anillo aquí adentro? No. Tal vez no. ¿No? Saludcita. ¡Échale! Pero es que no pica nada, inclusive está como muy cremosa. Por eso mucha gente se lo toma. Está muy dulce, muy cremosa, como las mujeres de Monterrey. ¡Ah!